el alcohol, exceso de velocidad de un carro, de estos vehículos que ahora no van a ser el nombre de la marca, que usted cree que va a 160, usted cree que va a una forma, ¿verdad? Tranquila, pero usted va como un avión. Y cualquier zigzag, usted se mete por, oye, se come lo cacao y se come también hasta el poste eléctrico, si hay que comérselo. En la autopista San Francisco-Nagua, vi un caso, ahí cerca de Casa Vieja, de que un señor se comió un palo de luz con todo, venía a alta velocidad, porque ellos creen que esos vehículos, cuando usted va con ese aire acondicionado, bien cómodo, a alta velocidad, va a 160, usted cree que va como a 180, y es partiendo brisa. Entonces, esa máquina de ser tan liviana, cualquier zigzag se va. Entonces, hay que aprender a conducir. Esa adrenalina que tenemos cada uno de nosotros, y también la educación vial. Cuando está lloviendo bastante, por ejemplo, mañana se está pronosticando lluvia, y que ya la oficina de Miami ha expresado que va a haber inundaciones, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana. Esas pistas, por ejemplo, la de Nagua, usted no puede pasar cuando está viviendo de 70 a 80. Primero, porque pues, se rebaliza. Segundo, porque si hay una lluvia que no se ve, entonces debe disminuir las lluvias. Dice una muchacha que trabaja en tránsito, que era director de tránsito, que la intermitente no se pone cuando está lloviendo, sino que usted disminuye la velocidad. Por aquí hay conductores que no, que siguen, después se van por ahí, entonces hay un deslizamiento y comienza después las alimentaciones. No, hay que ser manejar con precaución, siempre a la defensiva, no a la ofensiva. Aquí hay conductores que piensan porque saben manejar, usted da unos rebases temerarios que hacen. Y cuando van esos rebases temerarios, si hay una curva que dice que no puede rebasar, te rebasan, se encuentra hasta con una patana, tremendo problema. Y hay vehículos pesados que saben muy bien que no pueden dar a esta velocidad. Y lo que pasó hace 3 semanas atrás de un médico de San Francisco de Macorís, en una de esas curvas, que venía uno de esos camiones cargado de arena, y parecer que el camión tenía problemas mecánicos. Y el conductor lo que hace es que se va a una acera, y aún así le cayó encima la de la cama, matando al conductor. Porque por la imprudencia de estos choferes, que deben entender una vez más que los camiones pesados, para usted frenar, tiene que ir más o menos a 500 metros bajando la velocidad y frenando. El caso de los vehículos livianos, que hemos tenido accidentes en todo el mes de julio, prácticamente en una semana, de que no ha habido accidente de tránsito. Pues la imprudencia de los conductores, el alcohol, el sueño, lleva a esto, a deslizamiento de los vehículos también, al exceso de velocidad, sin conocer bien el vehículo. Ahorita me explicaba un amigo mío que no, que el problema es que hay motoconchista montado en vehículo, terrible. Ay, pues un hombre de tiempo. Un hombre de tiempo, entonces la adrenalina es terrible. Cuando usted va para Santo Domingo, en esa bendita pista, ahí que usted ve accidente. Frente a Guayo, no se puede contar los muertos de accidente de tránsito. No sé qué es lo que hay ahí. Si usted agarra la estadística de los accidentes de tránsito en Aguayo, es muy alta, muy elevada. Y eso es una simple recta. Dice, ven acá, ¿cómo que se extrañan aquí? ¿Cómo que un vehículo viene a la capital y da zigzagueando y se estrella frente a un vehículo que está estacionado? ¿Qué está pasando en Aguayo? ¿Qué fuerza centrífuga hay? Atención, obra pública, chequen bien eso ahí, porque no es posible un accidente de tránsito frente a Aguayo. Un motorista frente a Aguayo. Dos motoristas frente a Aguayo. Oye, las estadísticas son fuertes ahí.
Son muy fuertes las estadísticas de tránsito, hay que revisar eso ahí. ¿Qué está pasando? De igual modo, de la carretera de San Francisco a Pimentel, hasta Pimentel, ha habido mucho tránsito, muchos muertos también en esa vía. Esa vía debe estar iluminada de noche con ojito de gato. A veces se le va el ojito de gato y esas pistas no están iluminadas. También la de Aguayo no está iluminada, esa pista. No, usted va para Santo Domingo anoche, entonces sabe por qué vía usted va, si por la vía correcta o la vía contraria. No está iluminada tampoco esa vía hasta la troncal, que es la autopista Duarte. Entonces vamos a iluminar tanto estas dos importantes vías y la que va hacia Villa Tapia, la que va hacia Jaya, Atenares, la que van para las demás zonas rurales. Vamos a iluminarla porque es terrible lo que está pasando, que cuatro personas en accidente de tránsito esta semana, pues perdieron la vida por la imprudencia de sus conductores. Una vez en Estados Unidos descubrieron sobre una marca, vamos a decir, de la Toyota, yo creo que era, había un problema de los frenos, yo creo que era, hubo un error ahí, que hubo varios accidentes y comenzaron a investigar y descubrieron que fue de fábrica el problema. Y comenzaron a recoger todos los autos de ese modelo, porque había un error de la empresa con esos vehículos. Cuando tú compras un vehículo, el diseño del vehículo, vaya a ver qué tiene este vehículo, a qué velocidad yo puedo correr en este vehículo, a cuántos kilómetros por hora puedo correr y a dónde puedo correrlo también. Mira lo que está pasando para el sur, cada rato es un accidente de tránsito, porque la carretera del sur no está diseñada para correr. Son pocas las autopistas que están diseñadas para correr a más de 100 kilómetros por hora aquí, en la República Dominicana. Son pocas las autopistas. Por ejemplo, en Alemania, en Frankfurt y en Berlín, hay cuatro calzadas para correr. Una calzada que es 80 kilómetros por hora, hay otra calzada que es a 120 kilómetros por hora, hay otra calzada que es a 150 kilómetros por hora y hay otra que es sin límite. Ahí cogen los hijos de los hackers, que cuando van para allá y cuando se traen, imagínense, ni los huesitos le quedan. Porque están diseñadas para eso. Ahora, ¿qué pista aquí? Yo creo que la gente de obra pública, un ingeniero, me diga a mí, ¿qué pista aquí está diseñada para correr a 200 kilómetros por hora? Una señal. No la hay. Aquí ya cuando usted va a 100, a 120 tiene problemas. Porque esas pistas no están diseñadas para eso. Esas pistas están diseñadas simplemente para andar a 80, 90 y 100 de ahí para abajo. No se meta más lejos. Cuando se mete a 100 para allá, ya usted va de una forma temeraria. Pero dije, se debe diseñar eso. Poner un radar. Mire, señor, la velocidad máxima aquí es de 120 kilómetros por hora. De usted no puede pasar. Usted se pasó, se metió a 150, ya es temerario. Usted puede, con el vehículo, es increíble, usted puede seguir. Se entra una vaca o sale una vaca de esa finca, tremendo problema tiene. Si está lloviendo, la pista rebaliza, se va a comer todo el cacao que hay por ahí, o el arroz, o la ciénega, como le llaman. O se va para un canal de eso, se ahogan todo. Por la imprudencia del conductor. Porque no en todo lugar el vehículo puede correr a esa altura de velocidad. No en todos lugares usted puede andar a 160 y a 180. Que me diga alguien qué vía o autovía
diseñada en República Dominicana, pautada 180-200. No la hay, no hay calzada para eso aquí. Esto es una islita pequeña que a 100 y a 100 llega usted allá, que usted va rapidísimo, en agua ahí mismo. Aunque tenemos 71 kilómetros. Pero si se va a Santo Domingo, que está a 172 kilómetros, va a 120, a 130, usted llega rapidísimo. Usted sabe que son 120. Eso viene siendo un huracán, ¿verdad? De una segunda categoría, brisa fuerte. Porque aquí ninguno se va a meter a 300 ni a 200. No, jamás. Jamás. Así que, si usted va a manejar el fin de semana, si va a beber, por favor, dígale a su ayudante, no beba tú y maneja tú, o conduce tú, o si tú vas a beber, yo no voy a beber para conducir yo. Y llegar siquiera tarde, pero no temprano. Si usted analiza el panorama de los accidentes de tránsito en República Dominicana, tanto de vehículos, pero los motores ni se dice. Con eso no se puede hablar de los motores. No, no se puede decir nada. Son bastantes accidentes que ha habido en motores. Hasta uno llegado por no comprarle prótesis a una persona a través de los amigos que cooperan. O sea, hay muchos amigos que uno tiene presente para este tipo de prótesis. De muchos muchachos que se accidentan. De muchos de ellos, te ven en la calle levantando el motor una goma, calibrándolo. Usted ve a esos muchachos que van a 100, a 100, a 110. Que eso es terrible, señores. Usted ve, cuando usted está saliendo, hay muchachos que están creyendo, ¡pah! Y también se lo lleva a usted. O si no, algunos conductores imprudentes, cuando abren la puerta, se lleva un motorista. La educación vial es necesaria más que nunca ahora para los conductores y conductoras. Esperamos que haya menos accidentes, esperamos también que haya menos muertos y esperamos que usted sepa conducir su vehículo a la velocidad exacta. Dios santo. Entonces, señor director, o nos vamos arriba entonces o nos vamos con las primeras imágenes. Atención.